estamos a tiempo como unos notables de la blockchain, nuestro podcast especial Notables de la Blockchain, o el más notable de todos los notables. ¿Por qué lo tenemos aquí? Vamos a hablar aquí justamente con alguien que no solamente es músico, no solamente es líder de comunidades, sino que justamente puede ser que a principios de enero del año que viene sea otra de los testigos hispanos, y por eso lo tenemos aquí, para que no solamente nos cuente su proyecto, sino que también haga toda la publicidad que quiera y invite a la gente. Estas son tus cámaras para que te apoye en ciertos proyectos que vas a desarrollar. Pero antes de eso, como primero las damas, vamos a darle el pase del turno a nuestra querida hermosa Ari Music, no sin antes recordarles que nos delegue ya abajo aquí en el bol. Tienen todas las cifras para llegarnos a partir de 5 HP. Recuerden que nuestra meta de este año es llegar a 5000 HP. Ya tenemos 3200 HP delegados, así que pueden revisar acá abajo. Y abajo van a encontrar un link de apoyar al testigo. Aliento, por favor. Please, I wanna share you my beloved people from International High Community, the Pucumundo user and family, that please support and uphold Aliento. Witness, you can find in the witness list. Please support the Edispino Project. Aliento is amazing community. Ellie, Elizabeth, and Edispino are amazing leaders. Of course, Edispino is the developer of the node. Please support them because Aliento support us, because we are part of the incubation program. And when Aliento support more to us, we can support more to you, the user and the family of Pucumundo. Por favor, apoyen a la comunidad de Aliento como testigos y a Ina. Bueno, chicos, aquí estamos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero y también un gran artista, Ilas. Bienvenido a Notables de la Blockchain. No se podía escapar. Así que bueno, las preguntas. Primero, antes de que todo, nos hables del trabajo que has venido realizando en Hive y en los diferentes proyectos en el que estás involucrado. Bueno, de verdad, en primer lugar... Pégate el micrófono a la boca. A ver. Muy bien, en primer lugar, me siento bastante feliz de estar aquí en este programa. Es una locura, de verdad, donde lo estamos grabando en este momento. Me disculpan si de repente se escucha en algún momento que se me enreda la lengua, porque no, porque de verdad que hemos bebido bastante, pero el ánimo sigue a tope, ¿ok? Fíjate, me siento muy feliz de todo lo que hemos visto en este momento. Tenemos varios proyectos corriendo en este momento. Tenemos el Witness de Aliento. En este caso, la comunidad de Spablog ha hecho un montón de cobertura. Hay muchas personas que han subido sus videos específicamente a la comunidad de Spablog. Le hablé a muchas personas, muchos creadores que encontré en la Caracas Blockchain Week sobre Spablog. Le mostramos los números, le mostré los números de muchas otras comunidades dentro de Hive para darles como ese abrebocas, para que las personas digan, oye, pero esta vaina suena demasiado bien, suena demasiado interesante, para que todos de verdad empezaran a llegar. El día de ayer, que fue el último día que pude estar, empezamos a crear cuentas ahí en caliente a muchas personas. Yo particularmente creé 7 cuentas, pero creo que nuestro amigo Jonathan también creó un montón de cuentas ese día. Entonces nos sentimos bastante felices porque los resultados son inimaginables, son indescriptibles. El hecho de cómo las personas se enamoraron de la blockchain de Hive a través de su comunidad, de todas las personas que están aquí en este momento, porque nos dijeron que somos unas personas muy joviales, que somos personas muy agradables, que somos personas que en el stand le ofrecemos una sonrisa a todo el mundo, y es que eso es lo que nos identifica a nosotros. Entonces me siento feliz de que hayamos proyectado eso en las personas que nos vieron en la Caracas Blockchain Week, porque somos así, no estamos fingiendo, no estamos haciendo ningún tipo de show, ningún tipo de espectáculo, somos así. Y esa es la parte más importante, creo yo, de todo esto, ¿no? Y bueno, nada, el llamado es para que sigan apoyando a este maravilloso proyecto, el Pucumundo. De verdad que esta comunidad ha sido increíble para apoyar a un montón de personas, un montón de creadores de contenido de diversos países, cosa que me tuvo súper feliz, que yo pude hablar aquí con mi hermano Nao Pucú en esta Caracas Blockchain Week, y él me dijo realmente que su audiencia va más allá de los hispanos. Entonces, obviamente voy a enviar un mensaje tanto en español como en inglés, porque yo soy bilingüe. Entonces quiero enviarle un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Caracas, Venezuela, a todos los que nos están viendo en este momento. I want to send a big hug to all the people that is watching us right now from Caracas, Venezuela, to you, because you are really amazing for creating content in the Pucumundo community.
We expect that in the 2023 year to see more of you, more of the people that doesn't speak Spanish, because you are all welcome in here right now. We are a big community. We want to share a lot of love. And please, in January of 2023, please vote for Ilas.witness, because I'm going to start my new project to keep developing and to keep searching for all the best things for this amazing blockchain. Por favor, ahora les traduzco este mensaje en español a todas las personas que me ven en este momento. Espero que en enero del año 2023 puedan apoyar mi propuesta como Ilas.witness, porque lo que queremos es seguir desarrollando un montón de cosas bonitas para toda esta comunidad, para toda esta blockchain que nos tiene así de emocionados. Como ven, la energía está a tope. Entonces, desde aquí les voy a decir el mensaje de siempre. Ila se despide desde Caracas, Venezuela, con un fuerte abrazo en la distancia. Cuídense y los dejo con nuestra amiga Ori. Publiquen allí, cada domingo, cada 15 días, en el Señor de Aliento tienen el escobo, vayan en la noche, pasen un buen rato. También está la zona de gamer que se llama Ready Player High. ¿Horario? Son los días martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Gracias, cuídense. Bueno, chicos, nos despedimos y será para otra próxima oportunidad. Así que nuestro lema de Pucumundo es... ¡Que viva el rock! ¡Llévatelo!